Oye, Jota. Tú lo sabes.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sí, así. Vaya, mire, Ashley y Jacqueline, ¿está viendo esto? ¿Sabe usted, Ashley, cómo se llama esto? No. Jacqueline, ¿sabe cómo se llama? Vaya, esto es un elástico. ¿Por qué el juego se llama vestirse y desvestirse? Porque cuando yo les diga a ustedes, empieza el juego, se van a meter el elástico por la cabeza, se lo van a pasar por el cuerpo y se lo van a sacar por los pies. Ahí mismo se lo vuelven a meter por los pies, se lo pasan por el cuerpo y se lo sacan por la cabeza. Cuando usted lo haga, se lo va a pasar a ella y si no lo ha quitado, usted se lo va a pasar a ella. A la niña, que cuando yo pite y le quede el elástico, cuando yo pite, pierde. Vamos a hacer un ensayo, pero vean para enfrente, enfrente. Ahí, vamos a seguir. Empieza el juego. La cabeza, eso, ahí, vamos rápido, así, rápido, 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 eso tiene que ser rápido, ahora por los pies, de los pies para arriba, eso, son dos veces, ahora pasa a hacerlo a él, así, vamos ya, Karen, rápido, por favor, rápido, 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 vamos a ver, rápido, eso, eso, ahí está, vaya, bueno, cuidado, ahí, cuidado con los colochas, cuidado con los colochas, vaya, miren, colóquense de frente. Aquí vamos a necesitar la colaboración de los niños y las niñas y las personas que están presentes en esta tarde. El joven de la bata, me ayudan ustedes también, por favor. Si ustedes quieren que gane Ashley y cuando yo pregunte, pito ya. Si ustedes quieren que ella gane, me van a decir de que no pite. Si ustedes quieren que ella pierda, me van a decir de que sí. Lo mismo con Jacqueline. Esperamos ahí la buena actitud de todas las personas que están enfrente también, ¿verdad? Vamos, con sí, pónganse las pilas y con Jacqueline, porque la que pierde, pierde. ¡Empieza el juego! ¡Ya! Vamos, rápido, rápido, por favor, rápido, rápido, tiene que ser dos veces. Rápido, rápido, por favor, rápido. Eso, siga, 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 siga. Rápido, rápido. Vamos a ver, ¿pito ya, sí o no? Vamos a ver, ¿pito ya, sí o no? ¡Ya, todavía no! ¿Pito ya, sí o no? ¡No! ¿Todavía no? ¿Todavía? ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Pito ya! ¡Pito ya! De acuerdo, no, hombre, usted. Espérate, espérate, mi amor, espérate. Yo dije que cuando pitara ya estaba perdido. Ya. Entonces, a ti te queda el elástico, tú perdiste. Pero vaya, le damos la oportunidad. ¿Sí o no? Hey, pero hay una ya la niña para que gane. Vaya, empieza el juego, ya. Vamos, vamos, ahí, vamos, vamos a ver si es cierto. A ver si los señores, los integrantes de la escuela de la banda de Ulua Zapa quieren que gane Ashley o Jacqueline. ¿Pito ya, sí o no? ¿Pito ya, sí o no? Acá, ya, ya, o sí. ¡Pito ya! ¡Pito ya! ¡Pito ya! ¡Pito, pito! Wow, hoy sí ya no hay oportunidad. Bueno, le vamos a dar un aplauso fuerte a la niña. Démosle un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. Vaya, mi amor, usted va a ir a sentar. Ah, no, ella. Vaya a sentarse, Jacqueline. Gracias, muy amable, mi amor. Vaya, así. ¿Cuál? Este. Eso. Vamos a ver, fíjense de que vamos a hacer algo. Señores, ahora está, venga, venga, usted que tiene la alcaldía, venga. Usted que tiene la alcaldía, venga. Usted conoce directamente a los, ¿cómo se llama aquí? ¿Es este Profiestas? ¿O es Adesco? ¿O qué es los encargados de acá de la actividad? Fiesta. Profiesta. Y no hay ninguno acá dentro de ellos. ¿Quiénes son? Que levanten la mano. Levante la mano, Victoria. ¿Quién es? ¿Quién más? Ahí está Karen. ¿Quién es Karen? Levante la mano, Karen. Karen, levante la mano. Hasta arriba, sin miedo. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? Norma. Norma. ¿Quién es Norma? Hasta ya sé. ¿Quién más? ¿Quién más? Niña Adela. ¿La Niña Adela quién es? ¿Ella es la Niña Adela? Ay, la Niña Adela. Venga, ¿cómo se llama usted? Sofía, Lore. Vale, mire Sofía, como directamente no hay muchos niños, entonces lo que vamos a hacer es algo, mire, aquí nosotros hoy vamos a compartir también nosotros, ¿verdad? Para que esto se vea de una manera mejor. ¿Sabe qué, Sofía? De las personas que están ahí, de las que son profiestas, vamos a ver la actitud de ellas. Elígame a tres damas, entonces, solo digan los nombres rápido y que pasen. Victoria, Karen y Niña Adela. Vaya, Victoria, venga, por favor. Apúrese, Victoria. Rápido, sin pena, rápido, apurémoslo que el tiempo es oro. Adela, por favor, venga. ¿Quién es Adela? Ni Adela, venga, ni Adela, por favor. ¿Qué? Ay, eso, Karen también, ¿verdad? Karen me dijo, ¿verdad? Vaya, Sofía, usted vaya a sentarse como usted anda como representante.
representante de la alcaldía no podía. Ahí. Aquí nomás, queridas damas. Ahí, ahí. Vaya, miren. La opción de que ustedes pasen acá no es porque aquí nosotros nos vamos a reír de ustedes. No. Nos vamos a reír de lo que se haga. Oye, porque es una dinámica. Ahora, aquí también ustedes le van enseñando a los niños y a las niñas a ser participativos, a los niños que están presentes, ¿verdad? Con el respeto que usted se merece. ¿Cómo se llama usted? Victoria. ¿Cuántos años tiene Victoria? 40, sin miedo, sin pena. Victoria, gracias por acá, señora de las cuatro décadas. Niadela, Niadela, ¿cómo se llama? No, nombre completo, Niadela. Adela García Hernández. ¿Cuántos años tiene Niadela? 35. Y se siente como que tuviera 15, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a ver si es cierto? Hágase para acá, por favor, Karen. Nombre completo, por favor. Karen Lizeth Díaz Méndez. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Estudia, trabaja? Trabajo. ¿Estudió? ¿Qué? ¿Estudió? Claro. ¿Hasta qué grado? Hasta bachillerato. ¿Tercero, segundo, primero? Tercero. Ok. ¿Usted, Victoria, estudió? ¿Hasta qué grado? Sexto grado. Señor, no tiene que terminar. Algo. Porque yo, mire, mi profesora de tanto que me quería, nunca me pasaba al mismo grado, siempre primero. Mira, hágase para acá, Nadela. No se me vaya para atrás, porque yo no la voy. Ahí nomás, separaditas, ahí, ahí, con lo que sea, ahí, ahí. Ahí, eso. Vamos a hacer algo muy bonito. Venga, por favor, caballero, usted. Venga, usted. Fíjese que yo a él desde ya rato lo veo que anda dando vueltas. Digo, ¿será que es detective del FBI o será que es de la PNC? ¿Cómo se llama usted? Wilber Ernesto. Don Wilber, ¿usted de aquí, de la comunidad? Cerca. Cerca, ok. Don Wilber, sabe, usted también nos va a ayudar, oye. Pero, ¿dónde con su esposa? Va, menos mal, y la dice la gente como padre de ustedes. Entonces, vamos a hacer cuenta y caso que ya estamos llegando a la hora de la cena. Y el compadre decide visitar la casa de cada una de ustedes. Y ustedes, como todas comadres, me van a preparar una cena para el compadre. No sé qué le van a preparar, pero como ustedes muy bien saben, de que en cada sector, en cada casa, hay un lugar en donde está la cocina. Vamos a hacer cuenta y caso que aquí es la cocina, ¿verdad? Van a hacer simulacro que están cocinando. No sé qué van a cocinar, pero yo les voy a preguntar qué están cocinando para que el compadre sepa qué le van a dar de cenar. Están cocinando, cocinando. Cuando el rato cocinar, al rato ven pasar una rata. Cuando ven pasar la rata, lanzan un grito desfavorido y dicen: ¡Ay! ¡Una rata! Y salen cuando el compadre: ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Una rata! Y usted va a contestar: ¿y por qué me la mata? Se viene para acá ustedes en medio y dicen: no, porque me hizo cuchi, 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 cuchi. Eso es lo que van a hacer hoy. Sí. La dama que mejor haga la dinámica de la rata se va a llevar. Le vamos a dar doble premio para que vea. Estamos. Vamos, mi Victoria, por favor, vamos a la cocina. Empiece a cocinar, Victoria, por favor. No, aquí viene Victoria. Venga, Victoria. Aquí, así. Así, aquí con lo que es usted. Yo decía, empieza a cocinar, ya, cocina, cocina. Pues agarra el simulacro como que está cocinando. Ah, estuvo. Pues, saco de qué hizo usted. ¿Qué le hizo al compadre? No tiene que hacer simulacro como que está cocinando. Eso. ¿Qué le está haciendo al compadre? ¡Ay, huevito de remate, compadre! ¡Me gusta! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Arrocito! Vale. ¡Ahora, el grito! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Otra vez, ahora, compadre! ¡Una rata, compadre! ¡No! ¡Compadre, dígale, una rata! ¡Compadre, una rata! ¿Y por qué no la mata? No, porque me hizo cuchi, cuchi, cuchi. Viene para allá, empieza a cocinar al compadre, cocina. Doctor,
Cuéntame, Victoria. ¿Tú entiendes, chaval?
Ahí, eso. Vamos, Jacqueline. Ahí, no. Vale. Vale. Eso, vale. Alondra. Solo por haber venido, le vamos a dar su premio a la niña, permita. Vale. Vaya, mi amor, toma, toma. La voy a dejar en mi carro cuando te pago y yo quiero mucho zapato. ¡Aplausos, Graciela! Vaya. ¿Cómo te llamas tú? Mayeli. Mayeli. ¿Cómo te llamas? Mayeli. ¿Kelly? Mayeli. ¿Kelly? Vaya, ¿cómo que se ve Kelly? Ahí, ahí. Vaya, Gabriel. Jacqueline. Damaris, Ashley, Kelly, el juego consiste así: cuando yo cuente a la una, a la dos y a la tres, vamos a empezar a correr alrededor de las sillas. Vamos a correr, cuando yo diga a sentarse, se van a sentar, y la niña que se quede sin sentarse va a quedar descalificada. Vamos a hacer un ensayo, listas, a la una, Kelly, Kelly, usted tiene que correr porque detrás de usted voy yo, muy, vale, a la una, a la dos. No se vaya empujando a la compañerita que va adelante. Y cuando dos niñas se sienten en la misma silla, nadie se va a mover, se va a mover, porque yo voy a preguntar quién de las dos se sentó primero, y la que se haya sentado primero va a ser un guante, y la que se haya sentado primero va a quedar eliminada. Párense, pues sí, párense. Tienen que oír toda la palabra que les diga a sentarse, mientras no se pueden sentar. A la una, a la dos. ¿Se sentó primero Gabriela, sí o no? No. ¿Sería así? Sí. Vale, ¿cuánto lo siento, Gabriela? Pase a sentarse, mi amor bello. Pase a sentarse. Párese. Párese. ¿Listas? ¿Listas? ¿No están aquí? ¡Déjase! ¡Kelly! ¡Ahí te jala! ¡Ahí te jala así! Yo pensaba que ayudaba, pero estaba. ¡A la una! A las dos y a las tres, cuenta. Cuenta, 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 vamos, Kelly, allá te voy a ir, así es, Kelly, allá te voy a ir, venga, la autopista. A la una, a las dos y a las tres, cuenta, cuenta, vamos que en eso, vuelta, vuelta, que vuelta, 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 corriendo, 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 esto va a estar yuca aquí. ¿Quién de las dos niñas se sentó primero? ¿Ustedes quieren
decir que lo hagamos otra vez. ¡Párense, párense! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vuelta! ¡Vuelta, no toque la silla! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡A sentarse! ¡A sentarse! ¡Ay, Karen, cuánto lo siento, mi amor! ¡Pase a sentarse! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Pasa eso! ¡Vuelta, no se salga de la autopista, Kelly! ¡Cuidado, no se va a levantar el ayudante también! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡No toque la silla, vuelta! ¡Ah! Silla. Vení, venga, Kevin, venga. No te muevas. Venga, venga ahí, así. Teneme el sorbete. Ahí tenés. ¡Eso lo vayas a comer, ¿no? Kevin, ¿vas a la escuela? No. ¿A ningún grado has ido? No, mi mamá me divertí. Ah, ¿te jalan el pelo? No. Ah, ¿te lo cortan? Ah, ¿la oreja? Mamá. Ah, tu mamá te jala la oreja por ir a la escuela. Sí. Levanten la mano. Eso más, ¿verdad? Porque ella, pues, directamente es una niña especial. Así que, Kelly, de parte de Ashley, te vamos a dar este premio a ti, ¿oíste? Un aplauso fuerte para Kelly, un aplauso. Pase a sentarse. Eso, que sí le hablamos a la cámara. Eso, estamos. Vaya, Kelly, trátate, sentate, te voy a sentar. Vaya, Ashley, para tu primito, ¿oíste? Se pasa a sentarse, gracias. A ver, espérate, espérate, falta la del refil. ¡Eso! Mi chica no sabe nada de qué sigue fotógrafo. Thank you.
¡Muévanse, muévanse! Levánteme la mano a los que han venido de los Estados Unidos a disfrutar de sus fiestas patronales. El tablón. Vénganse a bailar. Aquí no hay Facebook, no hay nada. Venga. ¡Muévanse! Los que están sentaditos, dejen esa silla, hombre. Van a salir callos. Venga, ponle sabor. Anochecita viene el viejo de sombrerón a bailar. Es así, es así. Vamos a ir más rápido.
carita. Tome de eso, tome de eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, me amando, mi gusto es. Pero chamarita, yo te seguí los pasos a donde estés. Y aunque me dé de balazo, tome de eso, tome de eso, que al cabo mi gusto es. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Sean todos bienvenidos a esta bonita noche de fiesta. Agradecido con todos ustedes por la invitación. Desde el frío pueblo de la Rosita, San Miguel de Salvador.
Nosotros, mujeres sin pena, dice: quiero disfrutarte de pies a cabeza. ¿Sí dices? Comprarte todita completa. Comprando del tiempo que sea necesario. Y este momento se quede eso. Queremos experiencia. Tenerte a mi lado. Hermosura y con ella tu piel.
tomar café. Padre Omar Calderón, el más infiel de la banda LN, por supuesto. No le crean. Solamente hay que decir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Especial a todos los hombres, no le vaya a pasar lo que le pasó a mi compadre Omar Calderón, que nos estaba dando sus tips antes de venirnos para acá, para el tablón. Nos estaba diciendo que, pues, cada hombre debe de tener por lo menos 5 mujeres. ¿Será cierto, mujeres? ¿Será cierto que cada hombre debe de tener por lo menos 5 mujeres? ¿Sí o no? ¿Mujeres, sí o no? ¿Hombres? ¿Están de acuerdo? Eso me llega, compadre. Pero ¿sabe qué? Lo que mi compadre no sabía es que su mujer lo estaba escuchando. Y llega con una gran sonrisa y le dice: Omar, te recuerdo que ni a mí me aguantás, y para qué vas a andar buscando 4 mujeres más. Qué vergüenza, compadre. Pero dice mi compadre que siempre es bueno tener para, pues, quitar el estrés. ¿Para pasar la semana? Claro que sí. Siempre es bueno tener una en el día y la otra en la noche. ¡Sale! Aliste su garganta porque esto dice, vamos a ver, todos. Quisiera morirme de una buena pera. Más fuerte, más fuerte. A través del vaso ya miro tu cara. ¿Cómo? Y ahora vamos al coro. Dime qué dinero. A los cuantos tragos. Ella me cambió. Hoy quiere volver, que se vaya. No, que montón de compositores. Qué montón de compositores salieron aquí. Nosotros las mandamos a la tienda, no las mandamos para donde ustedes están pensando. Ahora sí, la gente que ha venido a pasar la vida esta noche, que se escuche ese grito. Ahí está, pero nos vamos a ir con algo 100% original de la banda LL. Una canción que va dedicada a todos aquellos que se la pasan en Facebook, en WhatsApp, en el Instagram, en el Snapchat, en fin. Se la pasan todo el día navegando en las malditas redes.
me clavaste solo en el visto otra vez. Quedo solo en la mañana, hasta de madrugada otra vez. Es cruel saber que aún estás en línea, es muy cruel saber que aún estás pegado a tanto estado sin portada, si no eres tú. Respondes triste. Con la mano arriba, no le chille y dígale lo que le dijo mi compa güero. Maldita sea mi suerte por querer conocer, maldito sean los besos que tú me diste a mí, maldita las caricias con las que me enviciaste a no vivir sin ti, maldito sea el momento aquel que te encontré. Bendito tu abandono, porque al final de todo,
cantar. De mi hermano le dice nada, que lo que esperes que bien afinada la bandera se ponga a tocar. Pero al sonar este ritmo solita, solita se pone a bailar. Bienvenidos a nuestra comunidad. Primeramente agradecer a Dios por otro nuevo día más de vida, en este caso porque estamos aquí disfrutando de nuestro
de lo que es nuestro carnavalito. Agradecer también al Comité Profiestas por organizar este evento, a la alcaldía. También ya, vamos a mencionar a los colaboradores. Ellos han estado aportando un poco de lo que es allá en Estados Unidos. José Cruz, Juan Blanco Guevara, Julio del Cid, Candelario Blanco Guevara, Ismael Ayala. Saludos especiales a los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Damos paso a lo que es la colaboración, la coronación de la nueva soberana 2020-2021. También me acompaña María José, que en este caso va a estar conmigo en lo que es la coronación. Gracias, Karen. ¿Cómo está Caserío El Tablón? Estamos a punto de coronar a la nueva reina soberana 2020. Y para mí es más que un gusto compartir con cada uno de ustedes. Yo necesito saber cómo están esos ánimos de Caserío El Tablón. A ver, un fuerte aplauso, por favor. Ahí está, esos ánimos son los que me gustan, pero yo creo que los podemos escuchar un poco más alegres, ¿sí, verdad? Un poquito más fuerte. Vamos a ver, fuerte el aplauso, Caserío El Tablón. Ahí está, gracias a todos. Qué bueno que disfruten, qué bueno que estén compartiendo esta festividad del Carnaval Ulúa para el año 2020 en la segunda edición. Gracias a nuestro señor alcalde Juan Rivera. Bueno, no vamos a dar más preámbulo a la situación porque yo sé que todos están esperando la coronación de su bella reina. ¿Con qué más seguimos, Karen? Hacemos un llamado a la reina saliente, a los miembros del Comité Profiestas del Caserío El Tablón, como lo es Norma Blanco, Lorena Cruz. ¿Pueden pasar acá a la tarima, por favor? Bueno, también vamos a llamar a la reina de saliente de la Alcaldía Municipal de Uluazapa. También vamos a llamar a la reina entrante de la Alcaldía, así como también vamos en el proceso porque cuesta un poco que vengan hacia acá. Llamamos a la reina entrante de Caserío El Tablón. ¿Cuál es el nombre de la reina entrante, Karen? Daniela Ayala. Fuerte el aplauso para Daniela y para todas y cada una de las personalidades que ya nos acompañan. También vamos a llamar al representante de la Alcaldía Municipal de Uluazapa, representante de nuestro señor alcalde. Vamos a llamar a Alberto Romero, quien es síndico municipal. Recibámoslo también con un fuerte aplauso. ¿Quién será parte de las personalidades que nos acompañarán en esta noche? Vamos a llamar a la reina saliente, a la señorita Brigitte Blanco, a que nos acompañe. Vamos a ver por acá. Faltan algunas personalidades que nos van a acompañar en esta noche. Poco a poco están llegando. Ya tenemos la reina actual de la alcaldía, quien es reina saliente, también la nueva reina, el síndico municipal, el señor Alberto Romero, también está ya la reina entrante, Daniela, con nosotros. También están parte del Comité Profiestas Caserío El Tablón, ya están por acá. Bueno, Karen, ¿seguimos? Seguimos, ¿sí? Bueno, seguimos entonces, no queremos hacerlos esperar más. Y a lo que veníamos, ¿sí? Claro que sí, a la coronación de nuestra nueva soberana 2020-2021. Así es, vamos a pedir a Daniela que por favor de pasos hacia adelante,
porque llegó el momento de su coronación. Preciosa representación de Caserío El Tablón esta noche. Fuerte el aplauso. Fuerte para aplauso. Daniela, por favor. Belleza uluazapense, digna representante de Caserío El Tablón. Bueno, continuamos con lo que es la coronación. Llamamos a Norma Blanco para que ella haga la imposición de la banda. Imposición de la banda a la nueva reina de Caserío El Tablón por parte de Norma Blanco. Muy bien, llegó el momento de la coronación. Y voy a pedirle a mi compañera en esta noche de conducción, en esta coronación, va a ser ella quien va a imponer la corona a la nueva soberana de Caserío El Tablón. Karen Díaz hará la imposición de la corona para Daniela Carolina Ayala. Ahí está Daniela siendo coronada también parte del Comité Profiestas de Caserío El Tablón, la señorita Karen Díaz. Aquí tienen nueva soberana, una preciosa representante, digna uluazapense, digna representante de Caserío El Tablón, belleza salvadoreña. Así que fuerte el aplauso nuevamente para Daniela. Yo quiero escuchar ese aplauso para Daniela. Allá escucho a lo lejos. Solo Banda LL me está acompañando en esos aplausos. A ver, ahí abajo yo quiero aplausos para Daniela. Ahí está. Bueno, eso solo es para que vayan agarrando ambiente mientras comienza el otro set de Banda LL que yo sé que ustedes están esperando ansiosamente. ¿Vamos a llamar? Continuamos con la entrega del cetro por el representante de la alcaldía, Alberto Romero, que es el síndico municipal. Entrega de cetro de parte del síndico municipal de la alcaldía de Caserío El Tablón. Definitivamente, Karen, tienen nueva reina. Claro que sí, y lo es Daniela Ayala. ¿Tendremos las palabras de agradecimiento de ella? Bienvenida, Daniela. Vamos a escuchar las palabras de su nueva soberana. La paz comienza con una sonrisa. Tengan todos muy buenas noches, público presente. Mi nombre es Daniela Ayala. Quiero darle gracias a Dios y a mis padres y a los miembros del Comité Profiestas por permitirme ser la reina del carnaval de mi querido Caserío El Tablón. Que sigan disfrutando de este carnaval, que pasen buenas noches, gracias. Bonitas palabras de muy bien, también a continuación vamos a llamar al señor Alberto Romero, síndico municipal, a que se dirija a Caserío El Tablón. Buenas noches. Para mí es un gusto estar representando en este momento al señor alcalde, a quien le mando un gran saludo hasta abajo, hoy me permitió a mí. También quiero felicitar a la directiva de Caserío El Tablón por tenernos preparados este gran carnaval. Y como hemos venido a disfrutar, ¿verdad?, y no a escuchar
tantas palabrerías, yo solo tengo dos anuncios que hacerle. El primero es que quiero invitarlos a la cabalgata el 21 de enero, o sea, el próximo martes, que va a ser a las 2 de la tarde, a iniciar en el Polideportivo Municipal. Vamos a recorrer las calles principales y después vamos a finalizar con el primer gran corrida de toros. También quiero invitarlos para la fiesta de gala el 24 de enero. Tendremos la segunda edición del Carnaval Ulúa con la agrupación de locales, Platitud Orquesta, Banda La Primera, Grupo La Clase, Banda San Miguel y Descomóvil Extremoluz. También vamos a tener por primera vez el Carnaval Internacional, patrocinado por un grupo de empresarios, natos de Gurazapa, y específicamente al señor Mario Pineda, propietario del balneario JP de aquí del Tablón, por cierto. También al señor Edgar Portillo y su esposa, y al señor Ulises Benítez. Vamos a tener tres agrupaciones internacionales, dos mexicanos que son Miramar y los Cadetes de Linares, y desde Venezuela, los Terrícolas. Así que espero que puedan acompañarlos y bueno, hemos venido a disfrutar. Mis palabras, feliz noche y que sigan disfrutando. Gracias. De las autoridades y personalidades especiales que nos acompañaron en esta noche, y no hay más que agregar. Karen, ¿vamos a quedarnos? Claro que sí, continuamos de lo que es disfrutando de nuestro carnavalito. Sean todos bienvenidos, que esto es para ustedes. Gracias y pasen buenas noches. Buenas noches para todos, sigamos disfrutando de la auténtica banda LL. Fuerte el aplauso para su nueva soberana. Vamos a tomar la fotografía oficial. Hágase por acá. Lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor. Oh,
para todos aquellos hombres rompecorazones de la noche que tenemos acá. Con todos ustedes nos sentimos súper contentos de compartir, de cantarles algunas canciones. Tenemos el repertorio bien cargado que queremos pues compartir con ustedes, pero también queremos encargar nuestras redes sociales. Pueden encontrar nuestra página en Facebook, por ahí estamos como La Auténtica Banda LL. También se encuentra nuestra cuenta de Instagram como la arroba auténtica banda LL oficial. Así es, viejón, y en esta noche queremos presentarle al cantor de Tabor por primera vez esta canción que hace unos par de meses fueron grabados. El primero del que se enamora, que la ha llevado al punto de volverse loco, que pierda la cabeza cuando la tocas. Y dices, con esos ojos solo a ti te pertenecen, y que en su vida solo amado una corazón, crees ser tú el afortunado, pues te porque me fui.